de CR ciclismo y de TDMás, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a nuestro programa para aquellos que nos ven los días jueves en nuestro programa estelar y para aquellos que también nos ven en diferido a través de los diferentes días acá a través de TDMás, que es la Casa del Deporte en Costa Rica, con las diferentes disciplinas deportivas que se cubren acá y dentro de eso, obviamente, el ciclismo nacional, el ciclismo que lo hemos llevado en este año con más constancia. Eh, a la pantalla chica con campeonatos nacionales y ahora que vendrá con otras actividades deportivas hoy vamos a estar acá desde cms sportwear que es eh, el distribuidor oficial de eh, diferentes eh, de diferentes uniformes de ciclismo como tal entre ellas la nueva línea que tienen para este mes de la patria como lo es el de costa rica estamos rematando septiembre y han salido ustedes con estos uniformes que estamos observando eh, Rolando acá para nuestro país. Primero que nada, Rolando, ¿qué tal? Saludos, bienvenido aquí a TDMAS. Saludos, Steven, saludos amigos de TDMAS, Ciclismo, súper honrado de tenerlos acá una vez más en nuestra casa. Eh, y sí, como vos decís, este año, este mes, tenemos una colección nueva, alusiva al mes patrio, que ya está a la venta al público acá en Escazú y por todos nuestros medios en línea. Y como decíamos, a ver, diferentes líneas. Está la jersey, las licras, los guantes, las medias. Que todas son obviamente de la marca CMS para el ciclismo, cortavientos, entre otros de los aspectos para cuando quieran venirse a uniformar de ciclismo como tal. Y Rolando, siempre agradecido por abrirnos estas puertas de CMS eh, aquí a través de TDMAS y sobre todo para hacer un anuncio que yo creo que desde hace varios días ya hemos comenzado a rodar. Eh, TDMAS se ha convertido junto con nosotros, como sea Ciclismo en la casa del ciclismo en Costa Rica, campeonatos Así nacionales, es. decíamos, pasó por primera vez en la historia. Un campeonato nacional pasó por la pantalla, por, por la pantalla grande. Exacto. Por la pantalla correcta de televisión. Eh, vendrá la vuelta femenina. Por primera vez, de principio a fin, va a pasar por televisión. Y se suma Teletica Radio. Y se va a sumar también lo que es los reportes a través de Canal 7. Y además de esto, acuerpados o arropados por lo que es la señal de CR Ciclismo. Así que nos honra decir en este caso de que volveremos a, a apoyar, volveremos para tener fielmente, fielmente como, como siempre hemos creído, en tratar de difundir aún más el ciclismo como tal. Y ahora que se viene la vuelta femenina, Rolando. Así es, Steven. Yo creo que el apoyo en este caso al ciclismo femenino a nivel nacional es muy importante y el trabajo que ustedes están haciendo impulsa y motiva más a las chicas que están día a día creciendo en ciclismo a nivel nacional, no solamente en ruta, sino también en mountain bike. Nosotros como marca lo vemos día con día, la población de ciclismo que adquiere productos crece, ¿eh? crece constantemente y ahora con la vuelta eh, que va a tener este nivel de exposición en medios, pues va a ser increíble, no solamente para el canal como tal, sino para las marcas asociadas y que al final del día impulsan el ciclismo. Eh, Rolando, y por ahí alguien me contó, no sé quién, pero alguien me contó, <laughs> tengo fuentes fidedignas, de que ustedes van en cursionar también en el ciclismo femenino con un equipo. Así es, estamos ahorita trabajando en el proyecto, pronto lo vamos a anunciar, vamos a apoyar ya no nada. desde adentro. Steve. No, todavía no podemos porque el nombre no se ha definido exacto, pero desde adentro vamos a estar con un equipo en la vuelta femenina. Ustedes tienen equipo masculino, que es el prefabricado CMS. Correcto, sí, ya el año pasado tuvieron presencia, eh, muy buen trabajo, hicieron una vuelta élite masculina. Ay, este bien. año, correcto, la idea es que también sean parte del pelotón, pero bueno, arrancamos con la vuelta femenina. Muy bien, felicitaciones. Y como esto vamos a estar conversando más adelante con nuestra compañera Marisol Toro, de momento vamos a comenzar a ver el desarrollo de nuestro programa. Regresamos, amigos, seguimos pedaleando aquí a través de CR Ciclismo y de TVM. Nosotros hoy desde CMS Sportwear, que es, eh, es patrocinador, entre otros, del BMX, de equipos de ciclismo de ruta y de equipos de ciclismo ahora femenino para la vuelta femenina en nuestro país. ¿Qué es encabezada, Rolando, ¿por qué? Me lo habías dicho. No, no, ¿verdad? No, no todavía, todavía no te he dicho? dicho. ¿Cómo la pulsea, sí, ¿Cómo? Sí. Por lo menos hago mi trabajo, lo intento, ¿sí o no? Sí, sí, pronto lo vamos, lo vamos a dar, a conocer, ¿Van a, dar a conocer el equipo. Posiblemente la, en las próximas dos semanas, previo a la vuelta. Previo a la vuelta. Que la vuelta, recordar, arranca el próximo 12 de octubre. 12, 13, 14 y 15. Transmisión de TV, y de Reciclismo. Antes de ir a la vuelta, eh, perdón, antes de ir a la Copa FIBA. Como tal, que también culminó ya en esta temporada, Ciclismo de Cross Country. Eh, decíamos hace un rato de que eh, para este mes de la patria, Rolando, ustedes han sacado un diseño sobre Costa Rica. Así es, Steven. Es una colección que salió hace aproximadamente una semana eh, con diseños alusivos al país al cual pertenecemos todos. Y no solamente eso, sino los colores. Han sido un, una variación de colores diferentes. Generalmente, los colores que se venden son los de la bandera, tal cual, azul, rojo y blanco, pero. Tratamos de hacer una variación con los tonos de los mismos colores para que el diseño se vea un poco más elegante, con elementos... El, el azul es más, más oscuro. Es más ¿no? oscuro, pero, es un azul, por ejemplo, en este diseño que vos tenés acá, es un azul un poco más oscuro, un rojo un poquito más vino, pero igual representa los colores de Costa Rica, con un detalle de la palabra Costa Rica muy elegante y algunos elementos del mapa, tanto en la parte del frente como atrás, en unos puntitos que ustedes pueden ver acá. Uh -huh. Y no solamente este diseño tenemos, tenemos dos diseños más ahorita al público disponibles acá en tienda en Escazú y también a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. De hecho, son estas otras eh, camisetas que ustedes están observando acá las que pueden venir a, a contemplar, a probarse, a, a medirse eh, en Escazú, que es donde ustedes están ubicados. Correcto. Y adicionalmente, Steven, para comentarle a todos los... Los que ven el programa, hay una promoción que te llevas la camisa y tenés un 25% de descuento en cualquier licra de la tienda que quieras llevarte. No importa la línea, el tamaño, el color. Entonces, para que aprovechen durante todo el mes de septiembre. Y eh, nosotros en Cerro Ciclismo, para el trabajo día a día como tal, es la línea, es nuestra piel con la cual vamos a, a los diferentes eventos. Que por supuesto nos ven en la Vuelta a Costa Rica eh, ahí exponiéndola. Vestidos, exacto. Pero, pero desde enero hasta, hasta la Vuelta. Propiamente es con la que vamos, trabajamos y, y realmente están con nosotros ahí en el día a día llevando sol, agua y demás. Sí, y sí. Las sí. líneas de CMS. Que esas son eh, líneas estilo casual, de eh, ropa casual, correcto. Porque también la tienen ustedes como tal. También, correcto. Se personalizan igual que todo lo que nosotros hacemos acá en la tienda, de una unidad en adelante. Y en el caso de ustedes, como que staff de CR Ciclismo, lo que usan son polos, t-shirts, jackets, chalecos, todo lo que los mangas, proteja, mangas también, y también guantes, guajes, medias. medias eh, en realidad, porque si está. Si yo no sé si todavía te acordás de esta palabra, traqueteado. Nos manda, nos manda, esa es una palabra sí, sí. bien vieja, ¿no? No, yo la he escuchado así sí, sí, sí. O sea, bien elegante nos manda aquí CMS eh, para la vuelta a Costa Rica. Pues bien, vengan, disfruten. Eh, están aquí ubicados en Escazú. Escazú, correcto. Pueden buscarnos en ways como CMS Sportswear Escazú y ahí les sale la dirección exacta. Nos vamos a nuestro siguiente, nuestra siguiente parada, que es la Copa FIBA, como habíamos dicho. El ciclismo de montaña llegó a su final, punto y final, luego vendrán conclusiones, análisis de lo, que, de lo que ha exhibido la Copa FIBA, el nivel de los corredores, pero por el momento la parte informativa nos lleva a que Jonathan Quesada, del, de la escuadra del Sportive Store eh, MMR, fue el ganador de la última fecha en hombres y en mujeres, una intratable Adriana Rojas. El domingo se corrió la última fecha de la Copa Nacional de Montamba y Copa FIBA en sendas de Guachipelín, tal y como se había corrido la primera fecha. Fueron competencias desde las 7 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, donde poco a poco los corredores fueron luchando para llevarse la victoria final y muchos lograr el título de lo que iba a ser esta Copa Nacional. Empezamos con las categorías Master, máster que pues iban a tener grandes duelos, una de las que fue más emocionante fue la categoría Máster A entre Alan Morales y Enrique Artavia, dos corredores que han tenido una lucha a lo largo de toda la temporada y que llevaron esta rivalidad a lo que fue la última fecha de la Copa Nacional. Los dos corredores se fueron en punta de competencia y al final Alan Morales del Team InnovaBikes venció al campeón del mundo Enrique Artavia del Yeti Fox al embalaje mientras que Federico Ramírez ocupó la tercera posición. En la Master B, Marcos Azofeifa fue muy sólido. El hombre del Bobby Cycling Team logró sacarle 56 segundos a Gonzalo Chacón del Team Gocha y a Dale Lizana del Capos Team, que ocuparon la segunda y tercera posición en el podio. En la categoría Master C, como fue habitual durante las cinco fechas, José Antonio Gómez de Xerox PBS BMC fue el vencedor y el campeón general. En segunda posición quedó Alonso Marín, Brian Arias fue tercero. En la Master D otro duelo muy importante, Germán Muñoz versus Jeffrey Herrera. Jeffrey le había ganado el título de campeón nacional a Germán y en esta última fecha pues tenía esa sangre en el ojo y al final el experimentado corredor Muñoz del Trek Bike Store venció al embalaje Herrera para llevarse la primera posición mientras que en la última categoría máster masculina, la masteré, e, Melvin Rojas, muy sobrado, logró vencer a todos sus rivales. Lo mismo que hizo Laura Vargas en la categoría máster femenina, que venció a las grandes favoritas Fiorella Rojas y Dayana Fallas. Luego de la categoría máster salieron las categorías de liga menor, con triunfos como el de Joshua Latte, que sorprendió a muchos, un corredor nuevo que viene mostrando buenas condiciones, Briana Jiménez logró llevarse el título de la copa ganando también esta última fecha en sendas de guachipelín. En las categorías prejuveniles, Jailin Gómez, pese a que en la última vuelta iba de tercera, logró recuperar y lo logró rematar de buena manera para así dejarse victoria de etapa y también general en este apartado de la prejuvenil. Mientras que Daniela Sofeifa venció al favorito número uno, Sebastián Castro, que no encontró sensaciones y que con su tercera posición del día logró llevarse el título de su categoría. En las juveniles eh, también íbamos a tener sorpresas porque Jofiel Jiménez, el orgullo de Paquera, que pertenece al Colono Bike Station, vencía al gran favorito, Adriano González, que finalizó sexto. No tuvo su mejor vención, y aunque. Con ese de sexto lugar le alcanzó para llevarse el título, mientras que Isabel García, sin muchas complicaciones, también logró llevarse su categoría juvenil. Ya lo que fue la última categoría, la categoría de élite y sub-23, en la categoría masculina tuvimos un gran ritmo desde de salida con Jonathan Quesada del MMR sporty Paolo Montoya de Specialized, Carlos Herrera y Luis Mejía del 7C, Andrey Fonseca, Jared Méndez y Daniel Zumbado del Innova Bikes, DJ Rincón de Bike Ride School, Joseph Ramírez del Colono Construcción y aparecía también Steven Vargas y José Alexis Reyes. Como hace muchos años no teníamos, la lucha se dio desde el primer momento y conforme fueron pasando las vueltas quedaron Jonathan Quesada, Paolo Montoya y Carlos Herrera para definir la competencia. Quesada el campeón nacional de XCO logró rematar en los últimos 200 metros y vencer con autoridad para ganar la fecha y ganar también el título de la general individual. Joseph Ramírez hizo lo suyo en la categoría sub23 y también se coronó campeón. Mientras que en femenino, la imbatible Adriana Rojas de FR Centro Terapéutico logró muy sobrada ganar a Milagro, a Marisol, a Isabela a Naideling y a todas las chicas que estuvieron presentes en la competencia Milagro poco a poco pues ha ido retomando su nivel, finalizó segunda y Marisol García fue tercera élite y logró su primer triunfo en la categoría sub 23 regresamos amigos gracias por acompañarnos, seguimos pedaleando acá desde CMS Sportwear y le recordamos, ¿te gusta la carne, Rolando? Me encanta. No, encanta? no siempre se puede comer durante no, no temporada, pero cuando se puede, se puede. Te voy a recomendar un sitio. Se llama Picaña Grill. Está a 150 metros. Ya, ya vi que hiciste cara. Ya sabe por dónde voy. 150 metros al oeste de la Contraloría General de la República. 12 cortes de carne. Me encanta la picaña. Sí. Buenísima. Vayan, están las eh, 12 ensaladas frías también. Ahora tienen sushi, también tienen estación de pastas, vinos a la carta, en fin, realmente. Pero la gran especialidad de Picaña Grill, 150 metros al oeste de la Contraloría General de la República. O lo que es lo mismo, así en palabras muy ticas, Habana Sur, a la pura par de la MPM como tal. Así es. Este, ahí es donde están ubicados. Y pueden ir a disfrutar de una tarde para conversar con la familia, si quieren llevar a algún socio. Realmente el sitio es espectacular para todos los amantes de la cocina, con el auténtico sabor brasileño servido por gauchos. Decía hace un instante y en la nota anterior que no quería que se me fuera, qué gran nivel el de Adriana Rojas. O sea, ha tomado un segundo aire sí. la corredora del Bovis. Es Bovis como tal, creo, ¿verdad? Como sí, sí. Bovis Bo como tal. Eh, Adriana Rojas y eh, que realmente... Viene mostrando un segundo aire esta pedalista que la estaba observando hace unos días en la lista de la primera vuelta femenina que se disputó por allá del 2001. Terminó como décima o décima segunda, te estoy hablando como del 2001 y desde eso, esas épocas sí. ya comenzaba a destacar a Adriana. Y eso, eso habla mucho la trayectoria de Adriana, yo la conozco personalmente también porque somos parte del equipo Boys como marca oficial y, y ha sido una trayectoria llena de triunfos. Y yo creo que es un ejemplo para la mayoría de chicas que ahorita están ingresando en el ciclismo, es un punto de referencia, porque he escuchado comentarios de otras chicas de equipos eh, nacionales de mountain bike y de ruta, es como lo que quieren llegar a hacer. Yo creo que ha sido una persona pues, que ha dado de ejemplo y ojalá pues, siga dándolo por muchos años más. Sí, diríamos, y obviamente no es ni mezclar género ni nada, pero es el lico del ciclismo de ruta. Sí. O sea, sí. respetando la carrera de cada claro, uno. Claro, claro, por supuesto, sí. Pero... Digamos que quienes dimensionan al ICO están claros de que esa en el género femenino vendría siendo Adriana Rojas. Correcto. Eh, esta otra, ¿Este otro modelo de qué es, eh, Rolando? Este es el segundo diseño de la colección Costa Rica que les mencionábamos antes. Eh, este es un diseño igual alusivo a nuestro país, con una característica muy, muy fina y es un estampado que tiene en marca de agua a nivel de textil con la palabra Costa Rica en un montón de diferentes tipos de fuente de texto, tanto en las mangas como en el pecho, la espalda, los bolsillos. Es una marca brandeada Costa Rica, no solamente porque en el pecho dice Costa Rica, sino porque en todo el jersey está la palabra Costa Rica plasmada. Entonces son detalles que eh, si logran venir acá a la tienda y ver de cerca, se ve muy elegante en la calle y no hay jerseys similares a este estilo ahorita en Costa Rica. Y en un mes que está tan, tan arraigado como nosotros, como decíamos, Siempre estamos orgullosos del céptico, pero septiembre, claro, que saca uno a relucir ah, más. Exacto, correcto. A, sí. a relucir más. Y como detalle, como detalle, como regalo para alguien que vive fuera del país y que le gusta practicar ciclismo, le va a llegar al corazón. Correcto. Aparte de esto, tenemos medias también alusivas a Costa Rica que vienen en conjunto con el jersey que combinan super chiva para que se den la vuelta y vean también. La Vuelta a España ha concluido con un gregario que terminó siendo campeón de la Vuelta a España y con un respaldo, diríamos, de gregarios cibernautas que terminaron haciendo la presión para que el Jumbo sí. definiera acepta o se le respeta. Señor, eh, señor Vingegaard, sí, señor Rulich. Prismos Roglic, ustedes venían por lo de ustedes, pero este corredor ha hecho todo el trabajo durante todo el año a favor de ustedes, ahora le toca a él. Y más allá de eso, también hubo una presión mediática que no se la pudieron quitar. Así tiempo. es, Steve. en los que seguimos el deporte y, y vimos la vuelta de cerca, todos nos cuestionamos lo mismo ese día en cual descolgaron a Sepp Sepkus Yo personalmente me sentí defraudado. ¿Vos defendiste? Sí, este 100%. 100%. Por ciento. Hice mis comentarios en redes sociales también. Tuve respuestas simpatizantes, no tanto, también sí. otras. Pero todo el mundo es, está libre de opinar y de creer. Sí, y claro. sí, siento que esta, la, estos últimos tres, cuatro días de etapas fueron un antes y un después de, de esa situación que como vos decís eh, generó mucha presión mediática. Pero sí, sí coincidís más allá de que si estuvo bien o no de que el principal gregario de CEPCOS estuvo en las redes sociales. Así es toda la comunidad de ciclismo mundial mundial, mundial sí, no, porque no habla hispana habla europea este estadounidense o sea en fin era impresionante ver la reacción del mundo del ciclismo pues al, al, al ver la injusticia entre comillas que muchos pensamos y no generalizo que todos uh -huh. este que sucedía en ese momento. Entonces yo creo que el mundo se volteó eh, con el héroe del pueblo, que fue Sepcos. Bueno, pues así fue como se coronó y una temporada gigante, la del Jumbo Bisma, siendo campeón, el primer equipo en toda la historia en ser campeón de Giro, Vuelta y Tour, eh, y haciendo además el 1-2-3 en el último evento que fue la Vuelta a España. Eh, justamente este fin de semana. Conozcamos qué fue lo que ocurrió en el desenlace de la Vuelta a España acá con nuestra compañera Marisol Toro. El Jumbo Bisma confirmó su triplete dorado con el título de Sevcos en la vuelta a España. A pesar de la polémica que vivieron los miembros del equipo durante la última semana, después de liquidar la carrera a su favor, acaparando los tres primeros lugares del podio, el conjunto neerlandés optó por la salida más diplomática, respaldando a su gregario de lujo después de cinco años de trabajo continuo por los líderes de la escuadra siendo fiel escudero de Primo Roglic en el Giro de Italia y de Jonas Vinegar en el Tour de Francia. Fue así como 10 años después del último triunfo norteamericano en la Ronda Ibérica, de la mano de Chris Horner, Seb Kos celebró la victoria más importante de su carrera deportiva a los 29 años, completando 77 días de carrera y las tres grandes vueltas durante la misma temporada. Por su parte, el Jumbo Bisma celebra un año de ensueño conquistando las tres pruebas por etapas más importantes del ciclismo mundial después de un proceso de ocho años como equipo profesional una importante inyección económica y una magnífica detección de talentos ciclísticos mucho se habla del futuro de cepcos y de los cambios que podría tener el jumbo Visma. por lo pronto el norteamericano toma un merecido descanso al igual que el subcampeón jonas vinegar entre tanto Primo Roglic extenderá su temporada hasta octubre, tomando la partida en clásicas italianas como el Giro de la Emilia y el Giro de Lombardía, el último gran monumento del año. Regresamos y seguimos pedaleando para la parte final de nuestro programa. Vamos de una vez a enlazar con lo que es la Vuelta Femenina. Vamos en ruta de la Vuelta Femenina, transmisión de TeDeMás, transmisión de Teletica Radio, transmisión de CR Ciclismo y gracias a los patrocinadores que durante toda la temporada y se lo digo Rolando, han hecho posible de que vayamos creando la plataforma para que al final la televisión esté en el ciclismo como tal. Muchas gracias, Rolando. No, no, a ustedes, Steven, y bueno, eh, invitar a todos a que no se pierdan la Vuelta Femenina. Yo creo que darle seguimiento a este evento a nivel nacional va a ayudar más a impulsar ese ciclismo que va creciendo a nivel nacional. Vamos a irnos a conocer qué está ocurriendo, últimos detalles de la Vuelta Femenina. Aquí están nuestros compañeros que nos ponen informados al detalle de lo que está ocurriendo en los últimos días. Continúa la cuenta regresiva para la vuelta femenina a Costa Rica. Y en CR Ciclismo seguimos repasando la historia de la prueba que llega a a 20 ediciones en el 2023. La colombiana blanca Liliana Moreno, integrante del podio en la edición 2017 y campeona de la versión 2018, recuerda que la vuelta a Costa Rica le dio la oportunidad para ir a competir a Europa con el Astana Women's Team. Bueno, yo siempre recuerdo esta carrera con mucho, con mucho amor. Eh, esta carrera eh, me dio la posibilidad, me abrió la puerta para, para correr en Europa. Justo, pues en esta edición eh, estaba compitiendo el equipo Astana y recuerdo pues de que ellos eran pues el equipo como a vencer. nosotros traíamos un, un equipo fuerte de colombia eh, sin embargo pues teníamos altas expectativas y, pues no sabíamos bien cómo el nivel de las corredoras no digamos que de las chicas que, que participamos en ese entonces pues ninguna había tenido un roce en interna digamos en Europa como tal. Y pues sí, recuerdo que, que gané la, la cronoescalada y pues estuve de líder, pero al, el, el último día del circuito, porque fue por unos pocos segundos, al final mi compañera eh, Arlene Sierra se quedó con, pues, con el título de la carrera. Sin embargo, pues eh, como dije anteriormente, esto abrió la puerta para, digamos, o hizo que... Eh, digamos, el entrenador y el técnico de, de este equipo, pues, eh, se interesará en mí y digamos que, que logramos ese enlace a través, pues, de, de esta carrera, que digamos que en sí es algo que nos queda cerca, es posible y miren, pues, que digamos que, que realmente a nosotras las corredoras eh, Latino, latinoamericanas, pues, digamos que en este momento ya ha cambiado, como dices, hay muchas chicas, tenemos muchas representantes, pero... Ha, ha sido un proceso y digamos que hace algunos años no lo era tanto, digamos que no, los equipos no se interesaban tanto por el ciclismo femenino en Colombia y digamos que, que sí, esta carrera nos, nos sirvió como, como esa vitrina y, y abrió paso y pues mira que al final eh, se han ido abriendo puertas y pues también hace parte de todo ese proceso y de todo ese avance que ha tenido el ciclismo femenino en general. También le preguntamos sobre los factores que mantienen la brecha entre el ciclismo femenino latinoamericano y el europeo. Nos falta tener un calendario serio. Eh, siempre he dicho que como la, la equidad en los pagos, que, que nos vean como profesionales, el ciclismo es un deporte que te exige físicamente, en el que tú arriesgas tu vida, en el que todos los días estás... Eh, pues digamos que, que llevando tu cuerpo al límite, que si tú quieres ser un atleta de alto rendimiento, renuncias a muchas otras etapas de tu vida y eso tiene que valer. Pero pues lastimosamente aquí, a pesar de que ya hay más equipos, eh, pasa que tú no puedes dedicarte a ser solamente ciclista, porque pues eh, digamos que, que muchas personas tienen muchos gastos, muchas necesidades y... Y en un deporte como el ciclismo tú necesitas estar enfocado 100% si quieres tener eh, un resultado eh, bueno, si tú quieres ser destacado. Entonces digamos que, que nos falta como, como ese apoyo, pero pienso que, que cuál es la, la entidad máxima que nos representa la federación. Y la federación regula los equipos y avala las carreras y pone las normas. Entonces, ¿por qué no sentarse a, a decir, bueno, vamos a hacer un calendario o vamos a, a no sé, a decir que en cada competencia de hombres eh, tiene que haber una participación femenina? Eso ayudaría mucho. Entiendo y sé que, que hay muchos limitantes, que los patrocinadores todavía no le apuestan mucho el ciclismo femenino. Y no hay tiempo para más, señor Rolando Ávila. Muchas gracias. Cuando le digo señor, es que me acuerdo de su papá, pero no, no, Rolando Ávila. Aunque okay, ya don, soy señor, don, sí. No, 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 pero es que Don Rolando, un gran abrazo, por cierto, para don Rolando allá en eh, Motos y Repuestos Ávila en Palmares, Palmares. como tal. Y Rolando, pues agradecerte mucho, ¿verdad? Gracias por estar aquí en la casa del ciclismo. No, no, ustedes de nuevo, Steven, por la oportunidad, este, y bueno, hacer la invitación para que se den la vuelta acá. Estamos abiertos en Escazú de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, jornada continua, pueden llegarse acá y escoger las nuevas colecciones, las colecciones anteriores y aprovechar las promociones que siempre tenemos algo en promoción para que la gente salga vestida CMS. ¿Cómo se llaman las corredoras? ¿Me habías dicho? No, <laughs> pronto, me lo dijo, pronto más detalles. sí Pronto más detalles. Vendrá el CMS con equipo femenino para la vuelta a nuestro país. Tienen equipo en el mountain bike y tienen, además, equipo en el ciclismo de ruta, involucrados 100% en el desarrollo del ciclismo. Eh, y además, inclusive, han sido hasta patrocinadores de diferentes equipos, de diferentes eventos, como el Campeonato Nacional de BMX. Orlando? Gracias, Orlando. Pura vida sí, saludos. Amigos, nos vamos, que la pasen bien, gracias por habernos acompañado en este programa estelar y para aquellos que también nos ven, no solamente a través de Más sino en nuestra plataforma de YouTube. Feliz día para todos ustedes, fuerte abrazo. Esta ha sido una producción de Cerro Ciclismo para Más.